Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Qué bueno que por aquí estás tú y todos están siguiéndonos en el programa tan gustado que se llama Super Mascota. Estamos ahora, pues viendo, vamos a tratar el tema de emergencias veterinarias. Pero cuando de veras es una emergencia. En esta ocasión nos vuelve a acompañar Arturo Aguirre, MBZ, de allá de. Él tiene su clínica en Guanajuato. Y por aquí vamos a platicar un poquito de las emergencias. Buenas noches, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches. Pues aquí estamos muy, muy bien, muy contentos de que nos hayan invitado de nuevo aquí al programa. Y pues sí, para platicar un poco de nuestras experiencias Claro. dentro de esta rama que son las emergencias veterinarias en Veterinarias. nuestros consultorios o algunas veces que se da la ocasión y podemos salir a atender también a veces a domicilio. Claro. Como lo acabas de comentar, es muy, muy necesario definir lo que es una emergencia, ¿sí? Son situaciones que requieren atención médica inmediata y es un problema que se presenta de manera aguda, o que quiere decir que es en el momento. Claro. Porque pues también muchas veces tenemos consultas o llamadas a las 4 o 5 de la mañana por un problema que ya es crónico, ya tiene 4 o 5 días y el día que ven que la mascota está muy muy grave en la madrugada, quieren que se le sea atendida. Claro. ¿Sale? Hay que diferenciar de un problema crónico o que se volvió crónico por imprudencia o desidia y también a una verdadera Una emergencia emergencia. veterinaria. Sí. ¿Sí? ¿Qué encontramos dentro de las emergencias? Un perro atropellado. Sale, posiblemente con fractura que comprometa su estado físico. Sí. Sí, porque pues, también hay fracturas que pueden ser atendidas no en el momento. Haces una revisión médica y ya puedes programar una cirugía para corregir alguna fractura. Claro. Sí, tenemos muchas veces partos distósicos que la perrita no puede tener a sus bebés. Y ya tiene cierto tiempo en trabajo de parto y no hay productos. Tenemos obstrucciones del sistema gastrointestinal, ¿sí? O también de vías respiratorias. A mí también ya me tocó uno con obstrucción traqueal, ¿sí? Y como les acabo de decir, estos problemas son problemas que necesitan la atención médica inmediata. Claro, sí, ahorita me estaba acordando de las obstrucciones. La perra aquella que, bueno, no es cierto, fue un macho, que su amo estaba jugando con él con una pelota de frontón, de las grandes. Y el perro se la tragó. Sí te acuerdas, ¿no? Que Sí, me echaste la mano a hacer la hacer la cirugía, cirugía y a solucionar el a solucionar problema. el problema. Sí nos costó trabajo porque la pelota, pues sí, era de un tamaño considerable, que no pasaba esófago, ni regresaba, ni nada. Hubo que abrir estómago y por estómago manipularla, ¿verdad? A través del Sí. esfínter. Afortunadamente pudimos resolver ese problema. Por ahí a lo mejor este Camacho nos está viendo, Así, así ¿verdad? es. Y se va a acordar muy bien de su perro que resolvimos ese problema. También, como dices, las emergencias agudas. Muchas veces nos hablan, oye, doctor, mi perro tiene 7 días con diarrea y con vómito. Y como tú dices ahorita, pues que cree, anda triste. Ah, ok, ¿me lo puede atender? No. Yo no los Sí. atiendo porque no es una emergencia, Así es. ¿verdad? Es algo que debe ser en la mañana o que debe ser en las horas de consulta, porque no es un problema que, si ya duró 7 días el perro, pues no es un problema que ponga en riesgo la vida del ejemplar. Sí, bueno, muchas veces
sí llega a comprometer la vida de la mascota, pero porque ya es un problema que dejaron alargar muchísimo uh-huh. tiempo. Entonces, pues también es muy desgastante uno como médico veterinario tener que atender a un paciente que ya tiene 7 días enfermo, que ya tiene una deshidratación severa y que prácticamente está convaleciente uh-huh. y te marcan, haga todo lo posible, se lo llevo. Y pues realmente muchas veces son casos que tienen muy pocas probabilidades de éxito. Sí. Y como médico también es muy frustrante que te lleguen así los pacientes. Y por ejemplo, lo llegué a comentar, te hablan a las 3, 4 de la mañana y si llega a fallecer el paciente y les dices, normalmente cobro esto, pero como estamos fuera de horario tiene un sobrecosto, muchas veces hasta los mismos propietarios se molestan, pero se murió mi mascota, no me solucionó el problema y todavía me va a cobrar, pues tienen obviamente, ¿por ¿no? qué? Porque el servicio ya lo estamos brindando, ¿sí? Pero muchas veces, o muchos propietarios, es lo que no entienden de nuestra labor, ¿sí? No, todavía no, muchos no comprenden que, pues es igual que en el hospital. Claro. Llevas a un pariente, ¿un paciente? A una persona al hospital, desagradablemente o desafortunadamente fallece, de todos modos tienes que pagar tu claro, cuenta. Claro, sí, así es. La gente, por conveniencia, yo creo lo hacen, ¿eh? A ver, pues falleció el perro, pues ¿por qué me cobras tanto, no? O sí. Bien te acusan de que mataste al perro, de que eres un médico muy, muy ineficiente. De que no tienes, ¿verdad?, vocación. Sí, por ahí la otra vez y esta persona se quejó y me mandó un recado con un amigo que había dejado su perro con toda la confianza del mundo y que pues el perro se murió. Fue un perro salchicha, uh-huh. ¿verdad? Que en principio me lo llevó la señora con problema de parálisis de tren posterior. Y ya dije, bueno, pues ok, un perro salchicha, pues lo más seguro es que es esto. Ah, no. Después ya fue este señor. Y ya lo empecé a sacar el hilito y ya me dijo que lo había pateado. Y pues, ¿cómo lo pateó? No creo que nomás haya sido una patada, uh-huh. ¿verdad? Obviamente comprometió algunos órganos del perro y el perro pues falleció. Entonces, por ahí me mandó una amenaza, que no sé qué, pero no es culpa de nosotros el que ustedes sean indolentes con los perros y que aparte de que le pones una patiza al perro, todavía digas que uno es ineficiente. Sí, pero fíjate, afortunadamente, así como va transcurriendo el tiempo, encontramos menos personas con este tipo de, uh-huh. de comportamientos, qué bueno. Y pues también dejar bien en claro a los clientes que su mascota es un ser vivo y aún así lo quieran mucho, ya lleve mucho tiempo en la familia, o sea, el hijo, el nieto de aquel perrito, de aquella mascota que tuvo el abuelo, el papá, pues todos debemos de entender que todo lo que una vez estuvo vivo, y a todos nos llega el momento, claro. de fallecer, claro. ¿sí? Hasta incluso las cosas materiales, todo lo que tiene un inicio, tiene un final. Un final. Sí, mucha gente no lo entiende. Yo me acuerdo cuando vine a Irapuato a trabajar, costó trabajo poder participar. ¿Por qué? Porque la gente tenía una idea muy errónea, ¿verdad?, del médico veterinario, que pues mucha gente les fue formando, ¿no? Porque no es la culpa de los dueños de los pacientes, sino nosotros mismos fuimos creando ese problema. Y entonces tú cobrabas y no, oiga, pero si es que es un perro, pues si es un perro, es tuyo, no es mío. Y la responsabilidad. Y además está enfermo y necesitamos curarlo, ¿no? Me decían, no, pues hay que se muera el perro. Obviamente no lo dejábamos morir, lo atendíamos y todo,
Pero sí, yo llegó el momento en que bajé la cortina de mi clínica y dije, ¿sabes qué? No. Y me dediqué a otra cosa aquí en Irapuato. Hasta que empecé a ver, en la casa teníamos la clínica, empecé a ver que empezaba a llegar gente de fuera, gente que se había ido a estudiar a otros países, gente que llegaba de otros países, gente que venía de otros estados, y ya con una cultura hacia las mascotas bien diferente. Entonces por eso volví a levantar la cortina de mi clínica y en base a que ya nuestros servicios son más requeridos, más reconocidos, entonces volvimos a ingresar al servicio, a la salud de las De las mascotas, ¿no? mascotas, sí. Sí, lo que tú comentas, sí, es muy cierto que en años anteriores, como sociedad, veíamos al médico veterinario, pues muy diferente Como a como ahora. lo tenemos conceptualizado ahora. Antes nada más era el que va y cura a los animales y hasta ahí. Inyecta perros y ya. Inyecta perros y listo. Pero ahora ya, poco a poco, se ha dado un movimiento de concientización de la importancia del médico veterinario, Claro. que no nada más es el que inyecta animales, sino que pues gran parte de la salud depende de un médico veterinario. Claro. Sí. Como tú mencionas, no, ahora nada, no es nada más que vayamos a inyectarnos al perro, sino sabemos qué inyectamos, sabemos a dónde va, sabemos Dosis. cómo va a ese medicamento, cómo va a trabajar dentro de la mascota, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar desechando, ¿verdad? Ese producto que inyectamos, hacia dónde se va a ir, qué principios va a curar, todo. Ya Sí. está un poquito más especializada la cosa, ¿no? Pero Sí. regresemos a las emergencias, Emergencia, sí. porque así como que nos estamos yendo Por por otro otro lado. rumbo. Entonces, algunos consejos que les podemos dar. Cuando haya un perro atropellado, no se acerquen a quererlo manipular, a quererlo cargar. Es la Sí. primera intención de alguien que vio el perro atropellado. Y va y lo quiere cargar. Porque el perro le duele. Y lo más seguro es que nos va a morder. Sí, es que pues es un evento muy, muy traumático Claro. y el perro está en shock. Para empezar, está en shock. No sabe qué lo golpeó y si va a regresar a volverlo a golpear. Y aparte, aunado a eso de que por lo general los que se acercan a quererlos cargar son personas que no conocen. Entonces se conjugan estos factores y recibimos un ataque. Una mordida Sí. y a veces de consideración y la gente con mucho gusto lo hace, o sea, no es criticable, pero no lo hagan hasta que Inmediatamente, háblenle sí. un médico veterinario que es el que está capacitado para llegar, ya sea tranquilizarlo, ya sea anestesiarlo o ya sea inmovilizarlo a través de algún método que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí, así es. Sí, es muy, muy importante siempre acudir a las personas que tienen el conocimiento hacia algo. Claro. ¿Sí? ¿Quieres construir una casa? Vas con el arquitecto. ¿Tienes algún asunto legal? Vas con El el abogado. abogado, licenciado en derecho. ¿Hay un problema con alguna mascota o con algún animal? No sea, aunque no sea mascota o no sea tu mascota, hay que siempre acudir o llamar al médico Claro, veterinario. así debe ser siempre, ¿no? Otro consejo que les podemos dar es que si el animal obviamente ya se dejó cargar y todo, si sospechan de un problema de cadera, si sospechan de un problema de columna vertebral, hay una manera de cargarlos, en los miembros anteriores se mete el brazo. En los posteriores se mete el brazo y lo levanta uno, pues en un solo plano, En un solo intento. ¿verdad? Porque si lo agarramos de en medio y trae una lesión, ya sea en cadera, ya sea en columna vertebral, vamos a agravar ese Sí, problema. y aparte que también el
el animalito puede reaccionar de una forma no favorable, uh-huh. porque es la parte que le duele y estamos ejerciendo presión o movimiento. Entonces, es ahí donde, como personas, nos vamos de la cara. Sí, estamos entrando en riesgo. Claro. Sí. En cuanto a emergencias gastroentéricas o de gastro del aparato, bueno, del abdomen, ¿qué sí. recomendación les podemos dar? Pues siempre que tengamos alguna sospecha, inmediatamente ir al médico. Uh-huh. Y tal vez antes de acudir al médico, observar bien a nuestra mascota. ¿Por qué? Porque gran parte de la información que nosotros recabamos es gracias a la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? La serie de preguntas que uno como médico le hace al propietario, uh-huh. para saber hacia dónde está dirigido el problema. Claro. A ver, mi perrito comió e inmediatamente se puso a correr. Ahorita está postrado, respira muy agitado. Entonces, ¿hacia qué no nos vamos? Pudiera ser un vólvulo gástrico, una torsión del estómago. ¿Sí? Uh-huh. Y son cosas que a veces pueden parecer insignificantes, pero que ayudan bastante. Uh-huh. Sí, sí, recordemos que los perritos no nos hablan y no nos dicen, ay, me dolió esto, me dolió el otro, ¿no? Sí. Nosotros, en base a la anamnesis, debemos detectar dónde pudiera estar el problema. Sí, los perritos no dicen, me picó un alacrán, uh-huh. o fue una abeja. O sí. una hormiga. O una hormiga. Uh-huh. Sí, también dependiendo de los signos clínicos también nos podemos ayudar bastante, pero sí, la mayor parte es por la anamnesis. Claro. Sí. O no nos pueden decir, ay, soy alérgico a la penicilina, ¿no? Exacto, sí, como pues, lo comentabas hace rato, sabemos qué medicamentos administrar y también sabemos qué es lo que podemos esperar, ¿sí? Porque igual que en las personas, las mascotas también llegan a tener efectos adversos a los medicamentos. Claro. Al simple desparasitante, si ustedes desparasitan ya con sus pastillitas o sus huesitos, sin consultar con un médico veterinario, esa simple pastillita puede provocarle la muerte al perro. Sí, es que es muy sencillo, porque si no sabes manejar las dosis, no sabes qué principio activo tiene, qué cantidad tiene y para cuántos kilos corresponde. Claro. A mí muchas veces llegan a mi consultorio y me preguntan, ¿tiene pastillas para desparasitar? Sí, sí tengo. ¿Cuánto cuestan? ¿Para cuántos kilos la quieres? Es que quiero una pastilla chica para perro chico y una pastilla grande para perro grande. No, cada marca, cada principio activo va dosificado en base al peso. Al peso del cachorro. Algo que nosotros recomendamos es que se haga un coproparasitoscópico para saber también no solo la dosis, sino a qué parásito vamos a ir a atacar. Atacar, ¿no? Sí. Ahorita también, antes del programa, al productor le hicieron una pregunta sobre una imagen que pusimos cuando presentamos lo de parásitos, ¿verdad? Es un corazón, que ahí dice que es un corazón de un bebé, que está lleno de parásitos. Dirofilaria imitis. Que es la Dirofilaria imitis, ¿verdad? Esos parásitos, por eso les decimos, no mediquen ustedes, porque son parásitos que con el metronidazol o con otros productos no vamos a poderlos quitar. Entonces, sí. No mediquen. Algo que también llegan los niños, las niñas llegan a la clínica y están a beso y beso hasta de lengüita, ¿no? Sí. Entonces, sí les he dicho, no hagas eso. ¿Por qué? Porque el perrito se lame el ano, se limpia el pelo, todo, y luego tú le das un beso de lengüita, ¿sabes qué está pasando? Te está pasando a ti todo. Están compartiendo parásitos. O ella o el perro está agarrando tus parásitos, sí. Porque también sucede. Entonces, por ahí, no sé, la imagen, si la tuvieras, Ponchito.
Ya estaba, ¿no? Ya la habías puesto. Entonces, sí, hay que tener, si no tienen a su perro bien desparasitado, bien controlado en vacunas y en desparasitaciones, no se atrevan a darle un beso, porque podemos tener esos problemas. Sí, y bueno, el problema de la dirofilaria, aquí en Irapuato, era un parásito que no se presentaba. Claro. Pero pues gracias al cambio climático, los vectores, los fomites y todo, fueron acercándose. Uh-huh. Este parásito es transmitido también por el mosquito. Entonces, mosquitos que solo estaban en zonas tropicales, bueno, gracias al cambio climático, se fueron acercando hacia la zona centro. Uh-huh. Sí, sí, está como el chikungunya, ¿no? Antes. El Zika. En Tabasco, ay, qué esto, qué lo. Aquí no había. Ya sí, tenemos ya ese tenemos problema, ¿no? Entonces, sí, debemos tener mucho cuidado, mantener a nuestros perros bien desparasitados y que sea una desparasitación completa, no únicamente el huesito o la pastilla, porque sí, podemos tener esos problemas. Y el problema es que nosotros nos vamos a llenar de parásitos y va a ser grave las sí, consecuencias, ¿no? A ver, ¿qué más nos puedes platicar de las emergencias respiratorias? Pues bueno, a mí ya me tocó atender una obstrucción parcial en vías aéreas. Uh-huh. Era una persona que alimentaba a su perro, el que cuidaba el taller, con retazos de la carnicería. Y pues bueno, al perro le dieron de comer, ahora sí, una tráquea, y el perro se atragantó y la tráquea se fue hacia la tráquea del perro. Entonces teníamos un problema, un perrito con un problema de tos, estaba, es que no sé qué le pasó, comió, ¿y qué comió? Comió esto. Entonces, pues obviamente tuvimos que tranquilizar al paciente. Uh-huh. Y por medios mecánicos retirar la tráquea. Ahora la sí que tráquea. Se escucha muy chistoso, la tuvimos que retirar la tráquea de una tráquea. Hubo atracción. Así es. Sí, no falta el perro que nos llega con obstrucciones de sí, huesos, de pedazos de madera, de ropa. Una vez me tocó uno con una aguja. Lo traía aquí en la mera tráquea y pues yo, oye, pues ya vimos bien al perro, hubo que dormirlo y todo. Entraba yo con el endoscopio y no veía yo nada, y el perro y a ver, pues va, metía yo la mano. No sentía yo nada, hasta que por ahí, cuando una vez iba yo retirando el endoscopio y vi que brilló algo, la luz, reflejó. Me hizo un destello, dije, a ver, espérate, vamos a ver. Era una aguja que traía atravesada en la tráquea, con todo e hilo, ¿verdad? Sí. Y entonces ya estas niñas que a lo mejor por ahí nos están viendo. Estas niñas ya me dijeron, fíjate que mi mamá estaba cosiendo, le gusta mucho coser, tejer y coser, y no se dio cuenta. Digo, sí, pues llévale su agujita, ¿no? Aquí está, mira. Sí, es donde, como lo comenté, los pequeños detalles son los que marcan una gran diferencia. Sí. Sí, porque, por ejemplo, me han tocado algunos con obstrucción del sistema gastrointestinal. Y ya, obviamente, primero por palpación. Uh-huh. Sientes algo extraño. A ver, algún juguete, algún adorno, algo que se les que haya sido extraviado. Que se haya extraviado, que haya sido fácil que la mascota lo haya ingerido, mordido, que haya jugado uh-huh, con él. Y ya es como te vas dando cuenta, ¿no? Primero, pues obviamente por palpación. Ya puedes hacer a lo mejor una ecografía, ver más o menos qué forma tiene, qué dimensiones. Uh-huh. Y pues en eso ya haces tu plan de tratamiento, de ¿no? Tratamiento, sí. Muchas veces pues es cirugía, ¿no? Sí, en el no más del 90%. Vamos a hacer la cirugía y nos vamos a encontrar con que el intestino estaba obstruido. Había intussuscepciones. Por un hueso. Porque luego dan un alimento muy, muy famoso, llamado pedigrí, que forma unas masas en los intestinos de,
de heces impresionantes. Compactadas. Y se compactan mucho y están obstruyendo el intestino, como tú dices, intussusecciones, alguna torsión gástrica. Cuando el consejo que les damos en las clínicas es, cuando veas que tu perro se aboraza a comer todo lo del plato, lo que le pongas, repártele el alimento en 2 o en 3 porciones. Sí, así es. Porque el perro lo que está haciendo, se está tragando aire y va a llegar el momento en que el estómago se va a torcer o algún intestino. Entonces, no te cuesta nada de trabajo agarrar y a lo mejor si come, no sé, 200 gramos, le pones 50, que cabe, otros 50, y así más vale que se vaya en varias porciones a tener un problema con un perro que tuvo una torsión. Sí, y pues muchas de las veces son problemas que nos podemos evitar, que se pueden claro. prevenir. Sí. Sí, es... yo es el consejo que les doy. ¡Ay, que mi perro se atraganta! Vamos a hacerle así. Sí. Porque si no, al rato me lo vas a traer con una torsión. Y normalmente, aunque uno vea, quite la lesión, ancle bien a paredes, todo, lo más seguro es que va a volver a pasar. Sí, así es. Entonces, eviten ese problema para su perro. Sí, a mí precisamente hace ya casi un año, en estos días se va a cumplir un año de que me llevaron a un perrito que pues estaba haciendo mucho frío y era un perro muy hiperactivo y pues le pusieron su cobija y el perro se comió media cobija. Y después, ay, es que lleva un día sin comer, que no sé qué, ya me lo llevaron. Y, oye, aquí detecto una masa, hice una ecografía y pues obviamente vimos el intestino ocupado y ya empecé a preguntarle, oye, algo que se haya comido, ay, sí, es que le pusimos una cobija, que esto y que el otro. Y ya le hicimos la aclaración, mira, es una sección muy grande y esto entra a cirugía o tiene que entrar a cirugía, ¿sale? Sí, no hay otra opción. No hay otra. Y pues sí, entramos a cirugía, retiramos como 1 metro más o menos de cobija. Obviamente no era toda la cobija, sino una sección como una tira como de un metro. Y aparte, pues por el mismo esfuerzo que hizo el intestino por querer sacar este objeto extraño, presentaba 2 intussusecciones. Sí. ¿Sí? Entonces, no nada más fue el problema de la obstrucción, sino que generó todo lo que provocó otro problema. Y muchas veces la gente no lo entiende. No, nomás te dicen, ah, ¿y por qué me va a cobrar tan caro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? Y bueno, Arturo, nuevamente se nos va el tiempo. Está tan amena la charla que pues el tiempo es un verdugo y anda tras de nosotros. Sí. Y vamos a despedirnos. ¿Nos puedes dar tus datos, Arturo, por favor? Sí, claro. Yo soy Juan Arturo Aguirre Valderrama, egresado de la Universidad de Guanajuato. Y tengo mi consultorio veterinario en la ciudad de Guanajuato, en la calle Diego Rivera, número 38, en Fraccionamiento del Arte. Y el teléfono del consultorio es 73-343-56, por si hay alguien de Guanajuato que nos esté viendo y algún día requiere de algún servicio médico veterinario, pues con mucho gusto puede marcarnos y igual con más gusto los estaremos atendiendo. Claro que sí. Oye, ¿no hubo ahora preguntas? Saludos. Mira, Carleón, saludos. Hola, Virus. ¿Cómo Pata estás? Mi amor, buenas. Fati Martínez. Hola. Rafael Vargas. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Richard Hernández. También, a todos, saludos. Graciela Álvarez. También. Etiel Martínez. Hola, Etiel, ¿cómo estás? Alejandrina Alejo. Hola. RS Angie. Hola. Pedro Medina. Ok, pues muchas gracias a todos los que están por ahí viéndonos, que están haciéndonos ameno esto. Nos da mucho gusto que haya gente pues que está viéndonos y ya saben, pueden hacer sugerencias de qué temas quieren que podamos tratar.
¿verdad? Ahora estuvo así el del corazón, así muy, muy precipitado. Traíamos preparado otra cosa, pero va a haber posteriormente, y de hecho va a ser con Arturo, un programa sobre parásitos, aunque ya tratamos unos, pero vamos sobre más. Ok, pues yo estoy en Ejército Nacional 1653, teléfono 462-622-2466, por ahí estamos para servirles. Buenas noches, Listo. bye, Dios. Regresamos a tener. Ah, ok, de Adiós. veras, por ahí nuestro productor ya se quiere ir de vacaciones, ya anda nervioso, entonces no vamos a tener programa lo que resta de diciembre y regresamos en enero, no sé qué día, ¿ya tienes día programado? Bueno, regresamos en enero, ojalá no me haga como la otra vez, que nos fuimos dizque de vacaciones y ya no regresamos hasta hace poquito. Gracias, nos vemos, bye. Hasta luego.